quién lo diría, ya esa marcha está cumpliendo la mayoría de edad, 21 años, 11 de abril, 21 años. Sí, mayor de edad. 21 años parece mentira, ¿no? 21 años de desgracia para el pueblo de Venezuela. Hay gente, a las nuevas generaciones hay que contarle lo que pasó ahí. Y a las viejas también, ¿sabes? Porque lo que realmente pasó, todo el mundo no lo tiene tan claro. Sí, hay muchas cosas que realmente la población venezolana desconoce. E inclusive la propia dirigencia. Y creo que va a estar llegando el momento de decir las cosas, lo que ocurrió, lo que aconteció allí, ¿verdad? Y por qué realmente no se logró consolidar lo que era un clamor popular en nuestro país, de echar del poder, como en efecto lo hizo, al monstruo de Chávez. Qué gran frustración, de verdad. Esta gran frustración tiene ya su mayoría de edad, pero vamos a ponernos de acuerdo y contamos lo que tú y yo sabemos. Cómo no, vamos, con todo gusto. El 11 de abril del año 2002, yo era la directora del Nuevo País, el diario Nuevo País, y apenas el lunes siguiente de todo esto, escribí una serie de 5 artículos que se titularon ¿Qué pasó? Y la verdad es que eso fue fue un suceso periodístico, por decirlo de alguna manera, porque se acababa el periódico y habían personas que imprimían la columna y la vendían las hojas impresas, pero era precisamente porque la gente quería saber qué fue lo que pasó. Y la razón por la cual yo tenía tantos detalles de lo que había pasado y cómo se habían ido desarrollando las cosas es porque, por razones no ideológicas, porque yo no realmente no creo en esto de las ideologías, sino he estado siempre muy cerca de Carlos Ortega y siempre vi que la lucha de Carlos Ortega realmente era por Venezuela. Era una lucha totalmente desprendida de intereses particulares y pues siempre esa también ha sido como mi norte. Y mi pareja siempre iba con Carlos Ortega a las reuniones previas a este 11 de abril. Y pues él siempre pasaba como desapercibido, ¿no? Y esa fue la clave para que yo le hubiera hecho todo el seguimiento que le hice a las reuniones, porque por supuesto él llegaba a la casa, contaba y yo anotaba y guardaba los detalles. Y hubo cosas, pues obviamente que él me contaba que me daban a mí, me hacían preocuparme por lo que hubiera sido el resultado final de esto, y bueno, lamentablemente no me equivoqué. En casa de Pérez Recao viví un episodio donde pretendió él y sus acompañantes, en este caso el doctor Carmona, Luis Alfonso Larraín, y todo giraba en función de qué. De que la inversión que ellos hicieron a favor de la candidatura y la elección de Chávez como presidente
esa inversión la perdieron. Y la perdieron, como se los dije en ese desayuno, y donde ellos pretendieron de que el proyecto que ellos tenían allí, ¿en función de qué? En función de darle al traste o terminar con el gobierno de Chávez, yo fui suficientemente claro con ellos, que si esa invitación que ellos me formularon en ese momento era en función de que yo les apoyase a lo que ellos pretendían hacer en el sentido de recuperar el capital o la inversión que hicieron con Chávez, conmigo no podían contar para esos efectos. Realmente mi casa se convirtió como el centro de reunión después de que, pues, durante el paro ocurrían estas jornadas, pues, de dar el parte, etcétera. Bueno, siempre nos reuníamos como para hacer las conclusiones y el resumen de cómo iba esto. Y antes del 11 de abril, bueno, ya el ambiente en Venezuela era, pues, de que se acababa el gobierno de Hugo Chávez, pero además era como un compromiso de los ciudadanos. Esto no eran acuerdos políticos ni nada, era un compromiso ciudadano de que cada uno iba a poner lo que pudiera en esta lucha para salir del gobierno de Hugo Chávez. Y unos días antes del 11 de abril hubo una reunión en el bloque de prensa que reunía a los periódicos, a la prensa escrita en Venezuela, y la reunión fue con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, con Chapiro. Y yo me acuerdo, yo fui como directora del Nuevo País, estaban ahí todos los directores de los grandes medios, del Nacional, el Universal, el Mundo, Últimas Noticias, de todos los directores. Y yo recuerdo el discurso del embajador diciéndonos que bueno, que Estados Unidos le estaba haciendo seguimiento a todo lo que estaba pasando en Venezuela, pero que no se nos olvidara que no podíamos salirnos de la Constitución. Y yo recuerdo que me volteé, bueno, con el carácter que todo el mundo sabe que tengo, y le dije al embajador, mire, nosotros no nos vamos a salir de la Constitución. En todo caso, nosotros vamos a salir del gobierno de Hugo Chávez. Los venezolanos vamos a salir del gobierno de Hugo Chávez y ustedes van a tener que aceptar la decisión de todos los venezolanos. Y punto. Porque ya, más allá de los compromisos, ya el país, el ciudadano había demostrado que iba a ponerlo todo, todo para salir democráticamente de Hugo Chávez. Ellos, en virtud de mi posición, por supuesto, dieron por cancelado el desayuno, no hicieron ningún comentario frente a mi persona. Yo sí le dije a él, como anfitrión, que él estaba, siendo él el anfitrión, estaba suficientemente en capacidad de decirme o de pedirme o solicitarme que abandonara su vivienda, pero no fue así. Sin embargo, hubo comentarios con gente amiga donde él les manifestó de que en mi caso particular hubo mi posición realmente, él no esperaba eso de mí, que fue un golpe noble para ellos en ese desayuno, la posición que asumí frente a los propósitos que ellos perseguían. Y en las conversaciones que yo tenía con Carlos Ortega, con mi pareja que lo acompañaba a estas reuniones en casa de Pérez Recao, etcétera, yo siempre actué como periodista porque me quedaba con lo que los acuerdos, lo que ellos habían concluido que iban a ser, que iba a ser la forma del gobierno de transición, y ahí siempre se habló de un gobierno con representación de todos los sectores. Ahí siempre se habló de que iba a estar que iban a estar los sindicatos, que iba a estar la iglesia, que iban a estar los empresarios, que iba a estar la sociedad civil, es decir, que además iba a ser un gobierno simplemente para preparar al país. Era una transición para preparar al país para unas elecciones libres y transparentes. Y eso era lo que se hablaba ahí, era eso, hasta que se interrumpieron las reuniones porque a Carlos Ortega no lo llamaron más, y realmente, si hablo como periodista, Carlos Ortega era mi informante. El proceso que se inició allí, en un proceso de una, como te señalo, era evidente que Chávez estaba caído. Y frente a ello necesitábamos los sectores de la vida pública nacional, el sector de la,
la sociedad venezolana, elegir una junta de transición. Junta de transición donde se barajó el nombre, en el caso particular de mi persona. Permanentemente rechacé eso. Lo rechacé no solamente en las reuniones que normalmente realizábamos, sino a través de los propios medios de comunicación. Sin embargo, surge la figura de Carmona posteriormente, y una cuestión de que quiero dejar constancia de lo siguiente. Ese es algo que yo desconocía. ¿Desconocía por qué? Porque en las últimas reuniones, donde se tomó la decisión de nombrar a la Junta de Transición, con una gran amplitud, donde participaran diversos sectores de la vida pública nacional, en esa yo no fui convocado a la misma. De tal manera que, con esto quiero dejar suficientemente claro que en las últimas reuniones, la figura o el nombre de mi persona, no participé, y por eso siempre he dicho que yo sabía absolutamente de que el señor Carmona iba a ser la persona encargada, que habían tomado la decisión de encargarse de la Junta de Transición. Bueno, llegó el 11 de abril y pues como todos los venezolanos salí a marchar y pues yo tenía dos escoltas asignados por la policía de Chacao y bueno, salimos un grupo como salió todo el mundo. Yo comencé a trabajar con Patricia Poleo ya que ella tenía una medida de protección y al vivir dentro del municipio pues le tocaba que la asistieran los funcionarios de la policía de Chacao. Recibí una llamada a mi casa diciéndome que me presentara en la casa de Patricia y que con otro compañero íbamos a estar bajo su custodia por un periodo de tiempo X, no sabíamos. Y yo recuerdo la sensación que tuve apenas empecé a cruzar el distribuidor de la Plaza Altamira, el distribuidor de Altamira, perdón, que estaba muy cerca de mi casa. La sensación fue la misma que tuve cuando el Caracazo, que yo recuerdo que estaba trabajando, todavía no había pasado nada, cuando el Caracazo, y yo salí y sentí la calle. Fue una cosa como de intuición, sentí que estaba pasando algo. Y el 11 de abril me pasó lo mismo. Y yo no sé si fue la emoción de que cuando me asomé, porque salí un poco tarde, yo no salí a la marcha a la hora que estaba prevista la salida, sino salí cuando ya estaba avanzada. Y cuando me asomé al distribuidor y vi tanta gente, yo no sabía si lo que yo tenía era una emoción, pero recuerdo que me ericé, que hubo algún sentimiento extraño y yo no hice todo el recorrido. Recuerdo que hubo un momento, como ahí mismo, que yo dije, vámonos a la casa, y todavía no estaba pasando nada. El 11 de abril, en horas de la mañana, nos dirigimos a la marcha que se hacía en ese momento con un compañero que estaba de la policía conmigo. Y bueno, acompañamos a Patricia durante la marcha, caminamos, no recuerdo hasta dónde, con la gente que iba también hacia la marcha, pues tuvimos un periodo de tiempo ahí considerable y luego nos devolvimos a la casa de ella en horas de la tarde, en mediodía, algo así, más o menos. En medio de la marcha recibí cuatro o cinco oportunidades. Una llamada de un alto oficial de las Fuerzas Armadas donde me alertaba de que alrededor nuestro, a mi alrededor, iba gente que tenía instrucciones muy precisas de liquidarme, de matarme. Y que en ese sentido debería abandonar la marcha. Y en efecto así lo hice e invité a mis compañeros del Comité Ejecutivo de la Confederación a irnos a nuestras oficinas y como en efecto así lo hicimos. El 11 de abril, pues yo estaba trabajando como periodista y siguiendo todos los acontecimientos. Y recuerdo que la línea en el Nuevo País era actuar con muchísima cautela. Con muchísima cautela y con responsabilidad. Que era mejor abstenerse que irse de bruces, porque definitivamente no sabíamos qué iba a ocurrir.
vino todo lo del 11 de abril, esto tan terrible de Puente Llaguno, que además lo de Puente Llaguno definitivamente, pues eso, la prueba fue la imagen de televisión de lo que estaba pasando ahí, quiénes dispararon, a quiénes les dispararon. En la mano derecha. Bien, el hecho es que tiene un arma automática en su mano derecha y se está acercando, y fíjense que hay otro que va por el piso arrastrándose. Préstenle atención también al de la chaqueta marrón, miren cómo va disparando y descargó la pistola completa. Los que están en el suelo disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica para no ser percibidos. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes, que en una forma pacífica. Y comenzó la televisión a partir la imagen. En un lado estaba Chávez no sé cuántas horas tenía ya en una cadena, y del otro lado estábamos viendo en vivo la masacre y aquella barbaridad, pues, que todos recordamos. Eso lo denuncio ante Venezuela y lo denuncio ante el mundo. Una vez que abandonamos la marcha, como te dije anteriormente, nos trasladamos a las oficinas de la Confederación, y estando en mi oficina recibí una llamada de la profesora Marta Colomina. La profesora Marta Colomina me manifiesta que si conozco lo que está pasando en este momento en el centro de Caracas. Le digo, no desconozco, estamos apenas llegando acá a la oficina. Ella me dice, señor Ortega, están matando la gente en la Plaza Oliar y en el Silencio. Yo le dije, no, hay que hacer algo, le digo yo. Yo le dije a la profesora, ¿y por qué usted no llama a los medios que partan la imagen? Ok, que Chávez, que estaba encadenado, que Chávez siga con su cadena, y por el otro lado, como ustedes tienen las cuestiones estas, ¿cómo se llama? La rastreadora, bueno, el equipo que podía transmitir lo que estaba ocurriendo en el centro de Caracas. Y entonces, y así los venezolanos y la comunidad internacional va a fijarse, va a percatar de cómo están masacrando al pueblo de Caracas en el Silencio. Ella me dice, mire, señor Ortega, yo no puedo hacer, pero a mí no me van a hacer caso. Me dijo otra cosa, pero a mí no me van a hacer caso. Ok. Le dije, bueno, espérese un momentico, déjeme ya hablar. Y aproveché, entonces llamé a Alberto Federico Ravel. Y Alberto, la profesora me manifestó que habían dos muertos, que habían fallecido dos. Y llamo a Alberto y le planteo el problema también. Y me dice, porque me dice que llevan dos muertos ya. Y Alberto me dice, no, dos no, van cinco. Digo, bueno, peor todavía. Entonces me dice, yo creo que aquí hay que hacer lo siguiente, hay que partir la imagen, ¿ok? Y me dice, yo lo puedo hacer. Me dice Alberto, me responde, yo lo puedo hacer, pero hay que hablar con los otros canales. O sea, en ese caso, Televen y Venevisión. Y en efecto, yo le dije, no, ya yo hablé con ellos. Ellos me dicen que si tú, que tienes todo el equipo allá en el centro, si tú cortas la imagen, ellos se pegan. Me dijo, espérate unos minuticos que yo yo parto la imagen para que los otros dos canales se peguen. Y en que transcurrieron unos minutos, no cortaban la imagen. Me llama la profesora y vuelvo a llamar a Alberto y le digo, Alberto, ¿qué pasa? No podemos permitir esto, ¿qué hacemos? Me dice Alberto, no me cuelgues, quédate en línea y verás que en minuticos cortamos la imagen. Y en efecto, así fue. Por supuesto, el 11 de abril para mí fue un día periodístico y a nivel de ciudadana fue un día muy fuerte, sobre todo por el manejo de la información, que tenía que ser responsable y a veces la desesperación por escribir, por informar, nos lleva y tratamos todos los periodistas del Nuevo País de no dejarnos llevar por la emoción y trabajar con responsabilidad. Lucas Rincón anuncia la,
la renuncia de Hugo Chávez y, bueno, todo aquello parecía como, como que iba por el camino correcto. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Definitivamente, o sea que era lo que estaba previsto, que los militares al final pues le dijeran a Hugo Chávez, te tienes que ir, porque la gente no te quiere, porque simplemente la gente está pidiendo que te vayas, que eso es lo que está en la Constitución, más nada. En lo que podría traer, las consecuencias que podría traer este pronunciamiento del general Hato, de Luis Miquilena, del viceministro, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, ¿a dónde nos lleva esto? Ese mismo día 11 de abril, había muchísima tensión en el ambiente. En casa de Patricia salía gente, entraba gente, recibía llamadas, bueno, ya estaba en su computadora trabajando y... pero la mente ya se sentía tenso. De hecho, algunos compañeros que patrullaban esa zona estaban siempre alerta en la calle, bueno, ayudándonos a nosotros que estábamos dentro y custodiando toda esa zona donde estábamos, en la casa de Patricia estábamos nosotros. Hasta ese momento todo iba según lo que debía pasar. Y pues, bueno, yo trabajaba en la fuente militar y empecé a recibir informaciones que me empezaron a preocupar. Y pues aquí me frené. Frené mi alegría. Definitivamente la frené. El 11 de abril, estando en mi oficina en la tarde ya, recibí una llamada del general Lucas Rincón. El general me plantea que quiere conversar conmigo y que si yo me puedo trasladar al Fuerte Tiuna. Yo le dije que no, que si él quería conversar conmigo, yo estaba en la oficina de la CTV con el comité ejecutivo, que él pues, era bienvenido, le dije todavía, a mi oficina y allí podíamos conversar. Entonces él me dice que si, quién le puede acompañar. Yo le digo, yo creo que frente a la grave crisis que estamos atravesando en este momento, es importante que le acompañe el alto mando militar. Él me dice, bueno, perfectamente bien. Y me pregunta él, ¿y puedo llevar, bueno, acompañe el ministro de la Defensa? Yo le dije, no, el ministro de la Defensa no, porque yo no me voy a reunir con cínico. Así se lo hice saber. Pero no en el Fuerte Tiuna. Vamos, hay que buscar un sitio neutral, ¿okay?, donde se pueda conversar y hablar. Y vino y me dice, bueno, déjame consultar. Al ratico me vuelve a llamar y me dice que, bueno, que entonces en el círculo militar. Yo le dije que no, que tampoco, que imposible. Y le dije, vénganse ustedes a la sede de la CTV o aquí a la INADECIN al lado y nos podemos reunir. No hay ningún problema. Déjame volver a consultar. No, tampoco lo acepta. Entonces le dije, bueno, vamos a buscar otro sitio, pues vamos a buscar un hotel. Y buscamos un hotel allá en la avenida Casanova. Sí, el Hotel Coliseo, precisamente. Y le dije al compañero Manuel Cova, desaparecido Manuel Cova, como secretario general, le dije, llámese al hotel para que me preparen una oficina allí, algo para reunirlo con el alto mando militar. Entonces, así se hizo y nos fuimos, después lo aceptó, la cual aceptó el general y nos dirigimos al Hotel Coliseo. Estando en el Hotel Coliseo, le digo yo al compañero Cova y al resto de los compañeros del comité ejecutivo, mira, vamos a retirarnos. Entonces me dice el compañero Cova, no podemos, me dice el compañero, no podemos, presidente, no podemos hacerle ese desplante al alto mando militar. Entonces le digo, bueno, si usted cree que ese es un desplante, vamos a hacer lo siguiente, vamos a nombrar la comisión, entonces la preside usted, se queda usted con ellos y recibe usted el alto mando. Nosotros nos vamos, yo le llamo de donde voy a estar, donde vamos a estar. El compañero Cova me dice, no, yo me voy con usted, presidente. Bueno, no venimos. Se nombró la comisión. Nombramos la comisión y al poco rato, o sea, cuando me retiro del hotel, no había recorrido 3 cuadras, me llamó mi asistente, el compañero Marval, Juan Rafael Marval, desaparecido
fallecido recientemente, y me dice, presidente, aquí llegó la gente de la DC, de la CIFA, del DIJACIN, toda esa cosa. Y esto lo han allanado y lo andan buscando. Esa es la historia de Lucas Rincón. Reina en mí, en estos momentos, y yo quisiera verle la cara a Lucas Rincón y preguntarle cuál era el propósito o el objetivo que él tenía de reunirse con nosotros. Y yo la que tengo en estos momentos, la que creo, considero, que era la que tenía Lucas Rincón en manos, que en virtud de que ya él sabía que Chávez le iba a aceptar la renuncia, seguramente él pretendió que en una reunión con nosotros, para que nosotros le apoyásemos, para que él se encargara de la presidencia de la República. ¿Qué me decían los militares? Bueno, Patricia, ya Carmona, pues, era presidente. No se había juramentado el 11 de abril todavía, pero ya sabíamos que estaba en Fuerte Tiuna. La forma en que yo me enteré, pues, también lo voy a contar. Y los militares, la preocupación de los militares era precisamente cómo se estaban portando los militares, que no estaban haciendo lo correcto con un caso como este. Y lo correcto militarmente, pues, era amarrar ciertos puestos, detener a ciertos militares, evitar que quienes le eran leales a Chávez, pues, tuvieran acceso a armas, etcétera, etcétera. Todo eso ya se venía hablando desde el 11 de abril. Nosotros decidimos decidí irme a casa de mi hermano ya tarde, casi de madrugada, y ahí, en casa de mi hermano, recibí la llamada del general Ovidio Poyoli. El 11 en la noche decidimos irnos a casa del hermano de Patricia Poleo porque el ambiente estaba demasiado tenso. Habían rumores de que podían llegar a su casa a hacerle daño, y nosotros, como parte de la seguridad de ella y estaba su pequeña hija en la casa, decidimos entonces trasladarlos a casa del hermano de Patricia y pasamos toda la noche ahí. Ella recibió algunas llamadas. Y entonces, en ese momento, recuerdo, Carlos Ortega estaba en Venevisión, estaba Carmona en Venevisión, mi papá también estaba en Venevisión, Rafael Poleo, y bueno, yo estaba simplemente anotando todo lo que venía ocurriendo. Y cuando Poyoli me llama, que ya era de madrugada, ya yo no sabía dónde estaba Carlos Ortega, no sabía dónde estaba mi papá, ya prácticamente uno no podía ni llamar por teléfono porque nadie te atendía, me llama Poyoli, que estaba en Fuerte Tiuna, y me decía, así como estaba bastante alegre, y me decía, vente para Fuerte Tiuna. Y entonces yo le decía, pero es que yo no tengo nada que hacer en Fuerte Tiuna, ¿qué voy a hacer yo? Que te venga, que Carmona está aquí. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y dónde está Carlos Ortega? Y bueno, también te estoy llamando para eso, para que le digas a Carlos Ortega que se venga. Y yo, pero es que yo no sé, yo no sé dónde está Carlos Ortega. Y, pero entonces vente tú, me decía, vente tú a Fuerte Tiuna. Y decía, pero yo, ¿por qué tengo que ir para Fuerte Tiuna? Yo no voy a ir a Fuerte Tiuna. De allí, de la vivienda donde estábamos, donde estuvimos reunidos, nos trasladamos a la sede de Venevisión. Nos trasladamos a la sede de Venevisión porque Carmona nos informa que el señor Gustavo Cisnero estaba llamando para que nos fuésemos al canal, que allí tenía facilidades en las instalaciones, inclusive tenía hasta un helicóptero que en un momento dado, una emergencia, podíamos salir en el helicóptero. Nos reunimos en un salón, estaba, que recuerde, por supuesto, la representación de Venevisión. Estaba Rafael Poleo, gente de la iglesia, los compañeros de la CTV, y inclusive el desaparecido Luis Miquilena también llegó y estuvo breves segundos allí con nosotros. Y él se retiró rápidamente. Y bueno, allí estábamos tratando la situación en ese momento, la grave situación por la cual estaba atravesando al país, ¿ok? Y que teníamos que tomar una decisión, algo había que hacer. En medio de esta discusión, este análisis, el compañero, el amigo, el presidente Carmona, presidente de Fede Cámara, dice que él se va a dar un bañito. Me dice, voy a darme un bañito. Ah, bueno, está bien.
Y todavía yo le digo, mire, presidente, pero no tardes mucho, porque lo que estamos viviendo en este momento en el país es una situación muy delicada y esto hay que atenderlo. Me dijo, no te preocupes, yo ven. Ok. Cuando se retira, esto que te señalo, le señalo, que estoy señalándole ahorita, lo dije en viva voz delante de todo el colectivo, todos los que estábamos allí en la reunión en Venevisión. Sin embargo, Rafael Poleo le acompaña a Carmona hasta la puerta del ascensor. De regreso, Rafael Poleo en viva voz, delante de todo el grupo, me dice, Carlos, ¿dónde vive Carmona? Le digo, él vive aquí en Cebucán. Y me dice, bueno, pero él no se fue a bañar a su casa. ¿Y por qué tú dices eso? Él está aquí mismo, fue al Four Seasons, el Hotel Four Seasons. Él está allí en ese hotel. Le dije, no sé, ignoro, desconozco. Seguimos allí, bueno, vamos a esperar que llegue. Y llegó. Pero llegó en las campañas, en las pantallas de las televisoras que apareció en el Fuerte Tiuna. De allá del Fuerte Tiuna empezaron a llamarme para que me trasladase al Fuerte Tiuna. Yo dije, yo no tengo nada que hacer en el Fuerte Tiuna. En todo caso, si ustedes tienen interés en conversar con nosotros, no con Carlos Ortega, sino con nosotros los que estamos acá reunidos, vengan, nombren una comisión y vénganse para acá y conversamos. Yo no tengo nada que hacer. Y le dije algunas cosas del cual el testigo de toda esta conversación que sostuve con los militares que estaban en el Fuerte Tiuna es precisamente Rafael Poleo, quien puede dar fe de nuestra posición en ese momento. Aparte de ello, insistía permanentemente Gustavo Cisnero también para que yo me fuese al Fuerte Tiuna, la cual no acepté en ningún momento. Ya en las varias reuniones, oportunidades en que nos reuníamos y que conversábamos, Él dice Gustavo Cisneros, chicos, no vamos a perder más tiempo, no lo vamos a convencer, y optaron por retirarse del canal. Por un lado salieron ellos, bueno, Gustavo Cisneros y otra persona más, apellido Cisneros también, y por otro lado salimos nosotros también, se acabó la reunión. Esa es la historia de lo que se vivió en Venevisión. Bueno, amaneció el 12 de abril.